Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge? In Burgos. Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken wir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. Ahora. Si no es molestia, quizá podamos conversar en su idioma. Como seguro sabrá, la práctica hace la perfección. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Siéntese. Vaya, creo que... Herr Gruber. Así que la ha enviado para que organice mi marcha. Me siento tan honrado. ¿Para qué? Fue Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Muy bien. Hoy en día toda precaución es poca. Está muy seria. Bebamos. Por mi regreso a la patria. Francia se merece todo esto. Por lo más sagrado, ¿cómo echaré de menos la comida? Como el escribano. Ese pajarillo tan pequeño y delicado. Los ojos se le sacan para que pueda cebarse. Aluete. Y luego se le ahoga en coña. Gente al oeste. Muy ingenioso. No sé qué echaré más de menos. Al oeste. Saborear su dulce carne. O ver cómo se agita al morir. Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. ¿De qué? Contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota fue todo un placer. ¡Rousseau! ¿Sí? ¿Ahora quién agoniza? ¿Eh, pequeño? Esto es por mis camaradas. ¡Esto! ¡Es por mi hijo! ¡Esto es por mí! ¡Vive la resistencia! Creo que ya va a dar igual el sigilo y la información. Me da a mí.
gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Der Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Oh, Merde. Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Toma. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Nunca decepcionas. Nos descubrieron. Todo el lugar está en alerta. Tienen a nuestro contacto. Dime que hiciste el cambio. Sí, tengo los explosivos. Seguimos con la misión. Nos vemos en el patio cuando pongas las cargas. Debo ser discreta. Vale. Demasiado expuesto. No, tío. Es que no veo un carajo. Creía que te iría bien una ayuda. Tenemos que ir a la puerta norte y colocar la carga. Rescata a Fisher, hombre. Pues le voy a rescatar. Bonjour. Ninguno se queda atrás. Solo uno más. Bien hecho. Vamos a la puerta sur a colocar la última carga. Quita. Cúrate. Vale. Cúrate. Y a correr. Vale, corre. Vale. Ahora depende de ti y de tu equipo, Daniels. ¿Hay algún problema? Deberíamos ir ya. ¡Adiós,
De los creadores de nada de ruso, nada de alemán. Hispano-alemán. Hostia, ¿y eso? Vale. Yo ya te dije que por mí lo haría. ¡Con cuidado! A ver, ese. Ryan, Maya, Remy. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Quita del medio! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aguanta, amigo! ¡Estará bien! ¡A verlos! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Seguid avanzando! Vale. Yo ya soy feliz teniendo un nombre hispano. Yo soy feliz con poco. Voy a lanzar una granada de humo. ¡Marchando una polla! Que protejan. Pero París era... La puta tumba. La guarnición casi está despejada. Esto no ha acabado. Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. Seguidme. Vamos, ruso. Hugo. Sigue habiendo alemanes, hay que eliminarlos. Ten, toma esto. Rousseau, lanza humo allí. Cierra el vestíbulo, peina el edificio. Llegan refuerzos enemigos. Bien, vamos. Cucu. Zona despejada. ¿Uno más?
Nada de alemán. ¿Sí? Ah, qué monos. Cócteles Molotov. Vale. La ciudad se está defendiendo. Ya casi lo tenemos. Daniels, botiquín. Están tirando humo en la calle. Botiquín. Aquí vienen. Daniels, dispara al conductor. Todos los demás, esperad a que estén al alcance. Buen disparo. Ametralladoras, abrid fuego. Que no se acerquen al puente. Daniel, botiquín. Lanzallamas al frente. ¡Lánzalo! Necesito el botiquín. Aquí. ¿Sí, verdad? Francotiradores, al otro lado del Sena. Amigos ahí delante, usando el granada va. Semiorugas al otro lado del puente. Acaba con ese semioruga con torreta. ¿Dónde? Vale, eso no es lo que quería lanzar. Esa se murió. Me están presionando, usa cócteles Molotov. ¡Lanzó una granada! Vale. What? Viene un semioruga. Vale. Bon appetit. Gabriel. Rubén. Buen trabajo, chicos. Muy bueno. Lo hicimos. Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. Daniels, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando algún soldado guapo? Lo siento, colega. Fue solo para subirte la moral. Lo dice ahora. La ciudad de la luz.
¿Algo que celebrar, Crowley? No hay vuelta atrás. Francia recuperó París. Esto aún no se ha acabado. La guerra sigue. Vamos, Pearson, concédales esto. Para eso está Turner. Nunca olvidaré la captura de la guarnición y haber participado en la liberación de París. Dios, si hasta creo que he visto sonreír a Pearson. Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el Rin. Daño colateral. 18 de octubre del 44. Aquisgrán. Los Kartoffel luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones. Y no será la última. Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad, Aquisgrán. Los Kartoffel la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Siga provocándome así, ya verá. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oh, oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. Una carta de Schrödinger. ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7:30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. Daño colateral. 18 de octubre del 44. ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Artillería en camino! 10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques los ya! ¡Los tanques están en nuestro cerrad flanco! ¡Cerrad el pico y dejad de pensar, maldita señor, sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay hielo, Pearson y tú haréis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, de cobertura! ¡Daniels, coge el teléfono de campaña! ¡Voy! Vale. ¿Qué tiene? Dagwood White 27 a V-Line. Nos están disparando. Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2. Cambio. Recibido, pero dejaremos expuesto el flanco. Vale, cambio. Moved el culo hasta aquí. ¡Rápido! Entendido. Estamos en ello. Cambio. Y daos prisa, estos PAC nos están masacrando. Cambio y fuera. Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Poole, mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrid este flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! Pérez. Veo movimiento a la derecha. Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros. En cuanto liquidamos a los alemanes, aparecen más. Ahora estamos en su territorio. Todo ha cambiado.
Quieren un baño de sangre y eso les daremos. No tienen nada que hacer. Pues ellos no piensan lo mismo. ¡Equipo de Panzersley! Toma, Panther. Infantería alemana a un bloque. Fuego de armas ligeras. ¡Atacan a los nuestros! ¡Fuego a discreción! Sí. Si no estás acostumbrado, sobre todo. ¡Panther Red! ¡Pisos de arriba! ¡Voy a recargar! ¡Un Panther Red nos ataca por el frente! ¡Pisos de arriba! He perdido al enemigo, debo encontrarlo. No, lo he visto, lo he visto. Ha girado aquí a la derecha. Hemos perdido al enemigo, tenemos que encontrarlos. ¿Qué? El proyectil no ha impactado. Ahora. ¡Blindado caído! Rapson, responda. Rapson, ¿puede oírme? ¡Tanque, tanque! ¡Mierda, un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los cascos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Voy a recargar! ¡Impacto directo en el flanco! ¡Nos apunta! ¡De lleno! ¡Adiós! ¡No veo los tanques enemigos! ¡Voy a recargar! ¡Buen disparo! ¡Blindado enemigo destruido! ¡El Panzer sigue en la zona! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Nos están machacando! ¡El blindaje delantero bloquea el daño! ¡El Panzer nos golpea por la derecha! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Moveos! ¡No podemos con el blindaje delantero! No sé, pero quiero asustar. ¡Blindado alemán a la derecha! ¡No los veo! ¡Tanque a la derecha! ¡Impacto perfecto! Vale. ¡Un cabrón menos! Dirigíos a la colina por la que vino el Tiger. El teatro está tras esa cuesta. ¡Dagwood White 27 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! V-Line a Dagwood White 27. Rapson ha caído. Solo quedamos nosotros. Estamos de camino. ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina!
¡Listo para disparar! ¡Eliminad esos packs que disparan al teatro! Ahí está el teatro. Parece que el pelotón de Turner está en apuros. ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese panzer de inmediato! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Nos están machacando! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Infantería y panzer en apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Acribillad a los rezagados! ¡Un lanzacohetes alemán nos ataca por el frente! ¡Listo para disparar! ¿Alguien ve algún blanco más? No veo nada. Creo que tenemos vía libre. ¡No quedan más! Sargento Pérez. Dylan Attackwood White 27. Plaza despejada. Repito, plaza despejada. Agradezco la ayuda, señor. Corto. Bien. Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco. Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados. ¡En marcha! Bien, manos a la obra. El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas. Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad. Sería mucho más fácil.